Buenos días. Bueno, doy la bienvenida al público y a los miembros de la mesa también a esta nueva jornada organizada por la Cátedra Prosegur y el Círculo de Economía y también por el Observatorio de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante. En esta sesión de hoy vamos a ver un tema muy importante porque es historias de emprendedores en Internet. Aquí a mi izquierda tengo a los emprendedores, que son los encargados de la mesa redonda. Tenemos a Ignacio García, que es la primera persona que nos va a hablar. Es ingeniero en diseño industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. Está dedicado plenamente al mundo de la impresión tridimensional y, de hecho, pues lo que os trae encima de la mesa pues es un ejemplo de cómo con una impresora se puede imprimir algo en tres dimensiones. ¿Vale? Es un emprendedor con un producto, digamos, pues bastante innovador. En segundo lugar hablará Javier Muñiz, que es ingeniero técnico informático por la Universidad de Alicante y que sobre todo pues él es un entusiasta del mundo de los blogs. Es autor de distintos libros, 5 libros comerciales relacionados con el mundo de la informática y las nuevas tecnologías y es colaborador de varios blogs de renombre, entre otros en el de la versión española de la revista de negocios Forbes, que imagino que a todos os sonará, y actualmente combina su faceta de escritor y bloguero con el de desarrollador de aplicaciones móviles, las tan traídas y llevadas apps. Y en tercer lugar tenemos a una persona que es Gabriel Ródenas, que tengo aquí a mi izquierda, escritor, doctor en filosofía, profesor en comunicación audiovisual en la Universidad de Murcia, autor de libros y artículos sobre cine y cultura visual, escritor incluso de 3 novelas, por tanto una persona bastante polifacética. La revista Que Leer lo bautizó como el escritor hacker debido a sus curiosos métodos de promoción. Bueno, vamos a ver qué es lo que ellos nos cuentan. Antes vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema, ¿no? Hablamos de historias de emprendedores en Internet. Se juntan dos temas importantes, que es el tema del emprendimiento y la cuestión de Internet. El tema del emprendimiento parece que es algo que está de moda desde hace pues 5 o 6 años en España, que son los años que llevamos sufriendo la tan traída y llevada crisis económica. Entonces, pues muchas personas desde organismos públicos, desde el gobierno, desde muchas instituciones, pues nos dicen hay que ser emprendedor. Quiere decir, si otros no te emplean, empléate tú mismo, ¿no? Pero bueno, ser emprendedor no es cuestión de moda, sino que los emprendedores lo han habido siempre. El emprendedor es esa persona que tiene ideas, como nuestros tres invitados, y que además de tener ideas, pues son capaces de ponerlas en marcha. Y en ello, pues arriesgan tres cosas muy importantes. Y es, por una parte, su tiempo, por supuesto, su prestigio profesional, porque puede ser que inventen o innoven o quieran crear algo tan novedoso que nadie cree en ellos y no puedan encontrar financiación para ponerlo en marcha. Y aparte de su prestigio profesional, en la mayoría de las ocasiones también su dinero, porque ellos suelen participar financieramente y ser propietarios pues, de parte de los negocios que promueven. Entonces, por eso creemos que es muy importante traer a colación en este seminario pues, un tema como el emprendimiento. Pero además el tema de Internet, porque aunque la mayoría de los asistentes en la sala son muy jóvenes y prácticamente nacisteis con la Internet en España, pues esto lleva nada, lleva desde el año 98 funcionando en España, que para muchos de vosotros era toda una vida, pero yo todavía me acuerdo cuando un compañero de departamento me dijo, Reyes, tenemos que ir a estudiar eso del Internet, vamos a ir a la sala de ordenadores, que era donde teníamos el ordenador más potente, y a ver si ahí podemos estudiar qué es eso de la Internet, ¿no? Entonces es cierto pues, que al final del siglo XX, ¿no? Esto del Internet fue un boom que revolucionó el mundo del trabajo. La gente que ya trabajábamos estábamos asustados, nos creíamos que Internet nos iba a quitar el trabajo. Muchas empresas se entusiasmaron y empezaron a crear los famosos e-business o las empresas .com, ¿no? Esas empresas que sobre todo querían basar su ventaja competitiva o su distinción en ser empresas que no tenían un sitio físico, sino que eran empresas virtuales, es decir, que el cliente solamente se podía relacionar con ellas, pues precisamente eso, a partir de Internet. Pero hoy día, pues ese boom de las e-business ha pasado hace tiempo ya, y entonces
tenemos que Internet es básico para cualquier empresa lo necesita para contactar con proveedores, con clientes, etcétera, etcétera, pero en este caso vamos a hablar justamente de empresas que basan su estrategia, que basan su forma de ser, su forma de funcionar en Internet o en tecnologías de la información, ¿vale? Por lo tanto, creo que es muy interesante pues, el recordar que las tecnologías son necesarias para cualquier empresa, pero hay empresas que precisamente basan su forma de hacer negocios o su forma de trabajar en tecnologías. Bueno, como no soy la protagonista ni muchísimo menos, sino un poquito la introductora de esta jornada, lo voy a dejar para que ellos nos cuenten sus experiencias.